vos coité ali atrás. Bueno, boa tarde, noite de novo. A Alternativa Galega de Esquerda trae hoxe ao pleno un debate importante e que ten que ver coa sustentabilidade de 1.500 postos de traballo cando menos son a Ría de Arousa fronte á inacción dun goberno que está atacando directamente os sectores primarios deste país. Non é casualidade o que acontece co sector lácteo e como tamén na Ría de Arousa teñen que ser os produtores do sector primario que nos estén a mobilizar para reclamar dignidade para o seu traballo e, sobre todo, atención ás necesidades dunha ría que está sendo esquecida históricamente pola acción do goberno e que, polo tanto, está en perigo de extinción como ría e fortemente ferida e necesita de intervencións contundentes para modificar esta situación. A nosa iniciativa que se registrou en abril non é casual, nin a data, nin o porqué. Nas asambleas que se están a realizar todos os venres no conxunto de povos da Ría de Arousa, se plantexe de forma clara que a situación a que levaron o sector ten que ver coa inacción do grupo de goberno. A inacción que foi xa denunciada polos colectivos, polos pósitos da Ría, en marzo deste ano, cando solicitaron que se fixera un plan específico para a recuperación da Ría de Arousa, que non foi contestada e ni siquiera se plantexou unha reunión para poñer encima da mesa as intencións que tiña a Consellería. Esta reunión se mantivo logo de ser reclamada desde principios de ano o 28 de xullo. E nesa reunión do 28 de xullo nin sequera compareceu a Conselleira. Por iso, o colectivo de mariscadores da Ría de Arousa plantexa que xa non creen na interlocución da Conselleira. E, polo tanto, unha conselleira que é rechazada como interlocutora polas persoas do cerco, polos mariscadores e tamén, en moitos casos, pola xente do agro, deberá de replantearse este goberno a necesidade de introducir un mecanismo novo que permita que exista algunha persoa dirixendo esa consellería que se preocupe polos sectores que están seriamente afectados. E a situación da Ría de Arousa é moi grave. É tan grave que ten desaparecido o 85% do berberecho autóctono desa ría. Se ten reducido o 60% a producción de vieira e, polo tanto, se teñen provocado pérdidas multimillonarias de moitísimas persoas que se dedican ao marisqueo na Ría de Arousa. Cando estamos a menos de un mes para a posible apertura dos bancos de libre marisqueo, é posible que non se cheguen nin a abrir. E esta situación que foi denunciada xa fai un ano se atopou coa inacción da Xunta de Galicia. Inacción que dicen que non foi tal porque parece que no mes de agosto empezaron a facer algúns traballos de recuperación nos bancos do Boído ou do Cabío. Cando todos sabemos que para que eso pudera ter algún tipo de resultado tería que haberse realizado con moita anterioridade e non apenas un mes antes de que se inicie a campaña do libre marisqueo. Por tanto, o que se reclama nesta intervención é que se escoite o sector, que se traballe de conxunto co sector. Ese sector que leva plantexando a necesidade de que se lle escoite para poñer encima da mesa accións contundentes que sirvan para recuperar o que é o modo de vida de moita da xente na nosa comarca. E para isto temos que ir á profundidade do problema. O primeiro é que a Xunta se ten que tomar en serio as investigacións científicas que permitan coñecer cal é o motivo polo cual a Ría de Arousa é seriamente afectada por ese elemento como é a martelia que está a provocar a mortandade do berberecho. Non é de recibo que desde a Administración Autonómica non se teñan posto encima da mesa as cantidades e os recursos suficientes para un estudio serio que permite identificar por que precisamente a nosa ría ataca con moito máis voracidade que noutros lugares do país. Temos que falar da recuperación integral da ría, de como é posible que se deixen de investir os máis de 45 millóns de euros comprometidos en unha parte da ría para saneamento. Temos que falar de como se está intoxicando a nosa ría a través de elementos que lle son alleos pero que teñen xa unha presencia moi importante e que non están sendo investigados por parte da nosa consellería. E por iso o planeamento para recuperar a nosa ría non pode ser só un planteamento de recuperar os bancos. Ten que ser un planeamento de recuperar o conxunto da ría, de como é posible que estén chegando moitísimos nutrientes dun saneamento que non funciona nos concellos ou de esas depuradoras que non funcionan na mitade dos concellos da ría. Depuradoras que virten directamente o mar casi a mitade dos días que teñen actividade. Como é posible que non se plantexe a afectación
dos polígonos industriales que están en la contorna del río Ulla y que tienen empresas muy importantes que ninguém controla qué tipo de vertidos están haciendo a nuestra ría. A afectación que también tienen las propias obras del eixo atlántico de alta velocidad. ¿Cómo es posible que ninguém ponga encima de la mesa cómo el nuevo viaducto de Catoiro ten condicionado o desembocadura del río y, por lo tanto, también la fisonomía del río y la situación de los elementos que allí viven, como pueden ser las especies marisqueiras que son fruto de explotación por estas xentes? Estamos, por lo tanto, ante una situación compleja que no se va a solucionar con una actuación puntual, que tiene que existir ya un plan muy complejo que permita identificar cuáles son los riesgos que ponen a ría en la situación en la que está, una situación de absoluta emergencia, emergencia biológica, pero también emergencia social. Porque otra de las cuestiones que tendrá que plantear a Consellería es qué vaya a hacer cuando estas 1.500 personas que viven de este trabajo se queden a partir de octubre sin ingresos. ¿Qué mecanismos alternativos se van a poner encima de la mesa para que las personas puedan tener un medio de subsistencia y cuando menos puedan superar esta campaña con objetivo de que durante ese tiempo la Xunta empiece a hacer algo y no siga mirando para otro lado y que por lo tanto se pueda recuperar la producción en campañas vindeiras? Estamos hablando que no hace mucho tiempo que en los lombos de Ulla cerca de 1.000 embarcaciones trabajaban en esa explotación. 1.000 embarcaciones, no hace tanto tiempo. La realidad es que el año pasado apenas medio centenar de embarcaciones trabajaron los lombos de Ulla. Desde luego, o que no puede continuar aconteciendo es que exista inacción por parte de la Administración y que la Consellería ni siquiera sea capaz de poner a su máxima responsable a dirigir o que tenga que ser o cambio sea la situación de nuestra ría. La ría que fue la primera ría del mundo en explotar con forma comercial o verbo derecho, no puede consentir que esa especie esté a día de hoy absolutamente desaparecida del conjunto de ría. Y esto no es una invención de AGE, ni siquiera es una propuesta de los grupos de oposición. Es una reclamación unánime de los más de 1.000 que se reúnen todos los viernes para hablar de esta situación y que no tienen respuesta por parte de la Xunta. En la última asamblea se planteaba de una forma muy concreta que si no había soluciones, tenían que traer las planadoras a Santiago igual que os do Leite trusieron los tractores. Porque ustedes, o sector primario, hoy están diciendo esa vía, a vía de movilización, porque están acabando con aquellas cuestiones que dan personalidad a nuestro país y dan capacidad para subsistir, como son o mar e o agro. La ría de Arousa son esos 1.000, más de 1.000 mariscadores los que están reclamando algún tipo de actuación. Y yo quiero conocer si por parte del Partido Popular, ese partido mayoritario de la Cámara que mantén el gobierno, hay encima de la mesa algún plan concreto. Más allá de palabras bonitas o decir que todo está bien. Si tienen feito algún plan de investigación para saber qué acontece con Martelia. Si tienen encima de la mesa alguna investigación para determinar cómo le están afectando todos esos nutrientes que vienen a más a nuestra ría. Cómo le están afectando la situación de los polígonos industriales, a falta de depuración no solo de los concellos de ría, sino de aquellos que se atopan no río. Y sobre todo también cómo le afectaron los elementos compactantes que se utilizaron en el viaducto del río y que están significando que se tenga modificado el fondo de la nuestra ría y la desembocadura del río Ulla. Todas esas cuestiones están encima de la mesa, pero también está encima de la mesa la necesidad de que se ponga encima cuál vaya a ser el plan concreto de resignación de estos tres espacios de libre marisqueo. Si existe ya planteado algún mecanismo para que las personas que en octubre no puedan acudir a los bancos de libre marisqueo tengan una alternativa de ingresos que les permita no caer en la indigencia y en la pobreza, que es lo que están abocando ustedes al sector del mar. Pero nos queremos ir un poco más allá de Ría de Arousa y entendemos que la política del Partido Popular en temas de marisqueo tiene que ver con la decisión que tenga adoptado el Partido Popular, que es expulsar a los mariscadores del conjunto de las nuestras reas. Para el PP es muy grosso, mañana poner encima de la mesa un decreto que expulse a los mercadores. Y lo que están haciendo es expulsarlos por la vía de que sea imposible vivir de marisqueo. Y eso tiene un objetivo, y es que el Partido Popular se ha decidido que quiere para nuestras rías. Y no quiere mariscadores, cree grandes industrias. Por eso he hecho dos cuestiones que son muy importantes. La primera es el plan de acuicultura litoral que dice que el 100% de la lámina de agua de este país es susceptible de tener una planta acuícola. Y, en segundo lugar, está siendo oponente no Comité Europeo de Regiones de una iniciativa que pretende ceder las competencias en materia de acuicultura a Unión Europea
para que cuando Unión Europea tome una decisión que vaya en contra de los mariscadores se diga que fue a Unión Europea. Y esa intención no la está haciendo ni siquiera Unión Europea. Es una decisión del Partido Popular, oponente a Xunta de Galicia. Es una auténtica indecencia. Ustedes están acabando con nuestros sectores primarios, pero no porque no sepan. No porque se equivoquen de estrategia, sino porque tienen un objetivo, que modificar cómo se explota o no su mar. Votar a los pescadores y los pescadores para poner ahí grandes industrias que tienen que ver con las visitas, por ejemplo, de los nuestros dirigentes a Noruega o a Japón el año pasado. Más nada, muchas gracias.